banda? ¿Cómo andamos? Les platico. Ando en un lugar que se llama Sierra Lago. Está en Mascota, Jalisco. Vengo de aniversario. Ando festejando aniversario de boda, banda. Y pues estoy en un lugar donde hay una laguna. Muy, muy chingón. Pero pues ya saben, llegando, pregunté a la recepción si había pesca. Entonces me dijeron que sí, que hay lobina, hay mojarra y hay, no me acuerdo, me dieron como 4 especies. Entonces pues dije yo, ¿y se puede pescar? Me dijeron que sí, que incluso te prestan las cañas. Y dije yo, a toda madre, de aquí soy. Entonces ahorita vamos a ver si logramos sacar nuestra primera lobina, porque no. Yo no he sacado lobina, una especie que no tenemos por allá en Veracruz. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Miren, que voy a andar tirando. Está alejado de todo. Está un poquito complicada la llegada. Pero vale muchísimo la pena. Todo está de 10, banda. Bueno, pues vamos a pedir las cañas y vamos a pescar. Mira, hay que ir para allá. Entonces, está muy alto esto. A ver si me acuerdo, banda, de cómo andar en bici. Ahí está. Hombre, soy una máquina yo. Hombre, con esta va uno de volada. A ver. ¿Y cómo freno? Esto no tiene freno. Ahí está. Bueno, banda, fui a recepción. Sí, me prestaron una caña y un carretito. El carretito está bien. El relajo es la caña. Me prestaron una caña como si fuera a sacar un animalón de 50 kilos. Pero bueno. Allá arriba traigo una caña de 7 pies. No la quise bajar porque dije a lo mejor que tengan más ligera. Pero si no funciona, cambio el carretito, le pongo aquella caña. Vamos a checar. Voy a estar tirando con este señuelito. Este que está aquí. Se lo voy a componer y a ver qué tal. Olvídenlo, vamos a cambiar de equipo. Ahora sí, banda. Ahora sí, ya cambié de equipo. Tenemos más línea. Mejor manejo en el peso del señuelo. Vamos a ver. Al rato ya, al final del video, les muestro esta caña, este equipo. Muy, muy práctico. Viene en 3 piezas. Y en un estuche bien chingón que es de viaje. De hecho, para estos casos. Son que lo adquirí y vamos a ver qué tal. Miren, banda, voy a usar este cabezal como de 1/4 con gomita como de 3 pulgadas. Yo creo que es esta, me la mandó el compa de Arpe. Y vamos a ver qué tan efectiva sale aquí. Ahí está, ahí traigo una. No me lo esperaba. La verdad, no me la esperaba. Miren, banda.
Ya salió la primera. Primera lobinita, tranquilita. Ahí está. Qué bonita. Ya salió la primera banda. Qué bonito atacan estas chuladas, ¿eh? Liberarla. Dios. Vamos a seguirle a ver si sacamos más. Una más grande, está muy pequeña. Vamos a unas cuantas mordidas. Pero se ve que sí hay, nada más que no. Soy inexperto para empezar en lobinas. Pero pues ahí vamos a seguirlo intentando. Ahorita me voy a poner en este punto. Se lo voy a quitar ese cabrón porque ya lleva bastante pescado. Entonces, espero que me resulte. Ya lleva su cubetita, no se pasa de lanza, nada más tiene una vara. Vamos a ver. Ahí está, banda. Ahí traemos. Ahí traemos una golona. Sabía que iba a agarrar uno por aquí. Ahí está. Otra lubinita. Qué onda. Qué bonito comen, miren. Chulada. Qué bonito animal. La verdad, este lugar está muy chingón. Tanto para pesca como para todo. Miren. Qué preciosa está. Chulada. Ven, chiquita. Ahí está. Ah, qué chido. La verdad, banda, se siente muy chingón pescar especies nuevas. Bueno, para mí. Es una sensación muy, muy chingona, banda. La lobina, qué agresiva ese, la verdad, chulada. Miren, el mismo cabezal, pero le cambié la goma. Este también me la mandó el compa de Arpe. Ahí para que chequen. Y están saliendo efectivas aquí. Desconocía qué tirar. O sea, sí he visto en videos y eso, pero pues dije, esto a lo mejor y funciona. Y ha estado jalando. Vamos a darle una más. ¿Qué creen? Se me acaba de atorar la goma. Como no traigo mucho, pues voy a tener que desatorarla. Voy a subirme en uno de esos y desatorarla por allá. Bueno, a ver si no me voy más adentro. Listo. Ahora a regresar. Ahí traemos, banda. Ahí traemos. Esto está bueno. Ahí traemos, ahí traemos. Ajá, no te vayas a salir. Ven, chiquita, ven. Ven, ven, ven. Tranquila, tranquila. Ahí está, ahí viene. Ahí viene. ¿Qué les dije? Otra más, banda. Uy, esta más grandecita ya. Miren, tamaño. ¿Se ve ahí? Qué hermoso animal, banda. Ahí está. Otra más. Qué hermosa. De veras. Ojalá y tuviéramos de estas ahí en Veracruz. Adiós, chiquita. Vamos para allá, espérate, espérate, espérate. Vámonos. Miren, manda, pues. Mismo cabezal, nada más le cambié la goma. Una goma 2. Que igual con el compa de Arpe. Pero esta me la gané en una rifa. Me gané 50 piececitas de estas. Me han salido muy buenas con estas. He sacado conejos. Y ahora lobinas. Agua dulce y agua salada, efectivas. Miren, manda, les muestro el combo que tengo de viaje.
pieza, dos piezas y tres piezas. Muy, muy chingón y muy práctico para estas situaciones. Trae su funda, viene muy bien protegido. Voy a enseñar la maletita. 4000. Esta banda ya. Listo, listo para estas aventuras. Una lobinita, otra más. Esta vez fue con, a ver, enfocar bien. Fue con el mismo cabezal, pero con una goma de Savage, creo que es. A ver. Ahí está, banda. Bonita lobinita. Se va a soltarla. Otra más.